Hola, ¿qué tal estáis, amigos Photoracers? Estamos en el primer vídeo tutorial del juego Motorsport Manager Online para móviles. Es un pedazo de juego en el que podéis dirigir un equipo de Fórmula 1 y yo en este episodio voy a explicaros de qué forma podéis gestionar mejor lo que viene siendo vuestro coche y las piezas. En este episodio vamos a tratar de eso y voy a ayudaros a que podáis ganar carreras y podáis lograr los resultados que queráis. Llegar al final, a lo más alto del Motorsport Manager es muy difícil, pero con estos consejos que vais a tener en estos vídeos, podréis lograrlo. Así que, ¡adelante! Pues bueno, yo soy Photoracer, tengo un canal de YouTube y también un canal de Twitch. En el Twitch estoy casi todos los días emitiendo en directo. Por aquí abajo os dejo el link y también el link a mis redes sociales. Deciros que también, si me lo pedís, voy a hacer directos en Twitch de Motorsport Manager Online, que sé que os está gustando mucho el juego. Pero vamos a lo que nos acontece hoy. Vamos a la primera parte del tutorial, que va a centrarse exclusivamente en el coche. Vale, ¿por qué el coche es tan importante? Porque dependiendo de cómo tengamos el coche, va a influir muchísimo en las carreras, ¿vale? Podemos dividir esta parte del tutorial en dos partes: el coche en sí, que aquí vamos a ver ahora dentro de qué trata, y las piezas, ¿de acuerdo? Empezamos con el coche. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro equipo y tenemos dos pilotos. Y vemos aquí a la parte de abajo rendimiento, fiabilidad y eficacia del combustible de cada uno de los coches. Digamos que el coche no es igual para los dos pilotos. Cada uno tiene un rendimiento y fiabilidad. Eso se asigna gracias a las piezas que hemos ido fabricando y que le hemos asignado a cada uno de los coches. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta son los motores, ¿de acuerdo? Los motores, cuando empezamos, solo tenemos el primero, que es este de aquí de la izquierda, trenes de potencia disponibles. Tenemos aquí este tren de potencia instalado, Mersault Suppliers. Este motor es el inicial y lo que os aconsejo es que hasta que no lo tengáis al máximo de características, no os paséis al siguiente que os van a dar en unas partidas, porque le puede sacar mucho más rendimiento y es mucho más fácil tener el primero al máximo que no el segundo al mínimo, ¿de acuerdo? Es mucho mejor el primero al máximo que el segundo motor, es decir, el más nuevo que os darán. Al mínimo de capacidades. Entonces tenéis que intentar mejorar al máximo este motor. Por ejemplo, ¿cómo se va mejorando el motor? Por aquí tenéis el rendimiento, la fiabilidad y la eficacia del combustible. Cada uno de los epígrafes se va mejorando con algunas piezas que os irán dando aleatoriamente en cada una de las carreras cuando las acabéis. Por ejemplo, yo aquí tengo en fiabilidad un 95%, que no es el nivel máximo. Como podéis ver, sí que he alcanzado el nivel máximo en rendimiento y en combustible, pero en fiabilidad no. ¿Qué tengo que hacer? Conseguir esta pieza de aquí o pagar por ella. En este caso vamos a pagar por ella para que lo veáis en directo. Coste total, ahí estaría. Confirmamos esas fichas por esa pieza adicional, lo que haría que... Uy, nos ha dado un error. Perfecto. Cosas del directo, chicos. Bueno, directo, esto es un vídeo grabado, pero ya sabéis que yo soy muy de directos. Por cierto, lo que os decía antes, seguidme en Twitch, por favor, porque creo que os va a encantar todo el contenido que estamos haciendo. Sobre todo, estamos en Fórmula 1 2019, en Motorsport Manager y también en Gran Turismo Sport. Por cierto, en el último directo que vais a ver en Twitch estos días, he estado con Carlos Sainz, el piloto real, corriendo en Gran Turismo Sport. Así que, ojito, cuidado, que no estamos haciendo las cosas mal, ¿eh? Bueno, vamos a seguir a ver si ahora no nos da error. Perdonadme el momento. Vale, aquí tenemos los motores. Aquí está, vamos a mejorar esa parte. La mejoramos otra vez, a ver si nos deja ahora. Coste total, ahora sí, confirmamos. Ahora sí que se quitan las fichas. Nos dan la pieza y mejoramos la fiabilidad del motor. Vale, de acuerdo, ahora mismo lo tenemos al máximo todo, por lo que este motor ahora mismo de atributos estaría perfecto. Si vamos a rasgos, tenemos aquí los rasgos que se van desbloqueando del motor. ¿Qué pasa? Que para ello tenéis que tener algunas características de la sede desbloqueadas. Así que intentad ir desbloqueando todo lo que podáis de mejoras del motor en la sede, ¿de acuerdo? Es muy importante el motor. El motor es casi, yo diría, el 60% de lo que viene siendo el rendimiento de un coche en el Motorsport, ¿de acuerdo? Modos turbo. Aquí tenéis los modos turbo que permite, para que lo sepáis, solo a modo informativo. Tenemos el alto, el normal y el bajo. No sé si al cambiar esto cambiarán los modos de turbo, pero yo creo que ahí está el tema. Vale, el siguiente motor, aquí lo veréis, es un poquito mejor en algunas características. Vamos a verle, mejorar.
Pero veis, faltan muchas piezas para llegar al rendimiento máximo, que es 215. Por lo tanto, mi consejo es que vayáis con el motor inicial hasta que lo tengáis al máximo evolucionado, porque será más fiable, será más potente y tendrá mejor eficiencia del combustible que los nuevos motores. Y después, chicos, y después, otra cosa importante del coche son las piezas. Aquí tenemos. Tenemos tres piezas: los frenos, la suspensión y la caja de cambios. Ahora mismo yo tengo todo al máximo. Es decir, todo al máximo son nivel 13, nivel 9 y nivel 5 de caja de cambios. Aquí me dicen que para este campeonato en el que estoy, las piezas están al máximo. Pero si no lo estuvieran, lo que tendría que hacer era mejorarlas en esta parte derecha de aquí y construirlas en la parte izquierda. Es decir, cuando vamos a hacer una pieza, lo que hay que hacer es primero mejorarla aquí a la parte derecha y después construirla. Construiremos siempre dos piezas de cada una de ellas para asignársela a nuestros dos pilotos. Es importante que primero mejoréis más el rendimiento y después os dediquéis a construirlas. Más que nada porque cuanto mejor sean las piezas, menos dinero os gastaréis construyéndolas y no tenéis que construirlas dos veces. Otro consejo bueno. Y con respecto al coche, otra cosita más que yo creo que es interesante de comentar son los diseños. Sí, los diseños son muy importantes. Yo, por ejemplo, soy un fanático de los diseños de los coches. Aquí podéis ver algunos de los chulos que están ahora mismo disponibles. Cada cierto tiempo se van desbloqueando diseños. Aquí tenéis en la parte derecha arriba las horas que faltan para que se desbloquee ese nuevo diseño, esos nuevos diseños. Y aquí podéis ver los que tenemos, diferentes tipos de coches. Aquí tenemos una especie de McLaren rojo ahí, o un poco un Haas, no sé, no sabría deciros. McNeil pone aquí. Pero bueno, es un coche bastante bonito. Pero yo, por ejemplo, no me he gastado todavía el dinero porque hay uno, concretamente, que quiero comprar, que es el de la avispa de Jordan, que es un poco el logo de mi canal. Así que por ahora, pues no lo he comprado. Así que chicos, por favor, seguidme ese consejo. Importante, evolucionad al máximo los motores. Veréis que esto cambia muchísimo. Y veréis cómo en carrera lo notáis. Así que bueno, me despido por este primer vídeo del tutorial de Motorsport Manager Online. Espero que os haya gustado. Podéis por favor darle un buen like, compartirlo en todas las redes sociales que tengáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos, pero no demasiado. ¡Chao!